Se presentaron diferencias entre Rubicelia Damián, titular del Zapasba, y Erlinda Ochoa, disidente del Guapabac. Rubicelia, quien fue apoyada por la propia Erlinda para ser elegida presidenta del organismo de agua, denunció a la disidente por difamación, robo de documentos y amenazas. Erlinda, que hasta hace 2 semanas fungía como gerente general del sistema, fue destituida de su puesto por querer realizar acciones que no le competían, a decir de Rubicelia. Ella ha sustraído documentos, información de aquí mismo de la oficina, sin nuestra autorización, la cual pues ella ya no está trabajando aquí con nosotros porque nos ha amenazado. Pues eso es lo que vamos nosotros a hacer. Nosotros ya vamos a presentar las acciones legales correspondientes. Tenemos actas administrativas de los hechos y acontecimientos que ella ha ocasionado aquí al organismo. Sí. Por otra parte, los usuarios se inconformaron por el aumento en el cobro de la tarifa del servicio de agua en la comunidad de Valterrilla. Al frente de los inconformes estuvo Erlinda Ochoa, de nueva cuenta. En rueda de prensa, Rubicelia Damián, acompañada de Teresa Quiroz, tesorera, y José Guadalupe Soto, secretario del Zapasba, explicaron que la razón del aumento fue debido a que, luego de que se tomaron las instalaciones del sistema, el cobro que se hacía en ese entonces por parte de Erlinda no era el correcto bajo la ley de ingresos, el cual era de 109 pesos y actualmente es de 130.93 pesos bajo la ley de ingresos. La inconformidad del pueblo en general es por los cortes de agua, notificaciones con documentos que no llevan firmas, que no llevan sellos, que no llevan un domicilio, el nombre del usuario, el número de cuenta y el saldo que adeudan. Ahora, el Zapasba tiene una deuda de cerca de 4 millones de pesos por salarios caídos, retraso en pagos en el IMSS, Infonavit, ISEC y ante la Secretaría de Hacienda, luego de que no se solventaron estos pagos en los años 2016 a la fecha. La deuda todavía no, cuando recibimos, no pudo ser calculada al 100%. Pero más o menos. Eran alrededor de unos 3 millones, más o menos de 3 a 4 millones se podía haber estado hablando. Los integrantes del Zapasba señalaron que interpondrán una denuncia en contra de Erlinda por las amenazas y robo de documentos, mientras Erlinda aseguró que de ser necesario volvería a tomar las instalaciones del Zapasba para que se regrese el cobro de 109 pesos. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Mega Noticias. ¿Por qué es el trabajador estrella, el triunfalista judío?